Ugh. Hmm. Te voy a decir una cosa muy muy concreta: te exijo y te pido una lucha de máscara contra máscara. Atlanti, ¿estás seguro de lo que me pides? Sí, estoy seguro. Mira. Escuchen. Pues mira, sin darle más vueltas, acepto el duelo. Máscara contra máscara. Escuchamos eso. Y se nos enchina la piel, los que vivimos el viernes espectacular desde el palco de transmisiones en esta arena México. La verdad nos quedamos con el ojo cuadrado. Ya anteriormente Atlantis había desafiado también a la sombra, la sombra prefirió poner pies en polvorosa, pero ahí sí se la contestó. Muchas veces hemos sido testigos de esos desafíos con la sangre caliente, con la cabeza bien, bien hirviendo. Pero bueno, hoy al mediodía, como ya de todo el mundo es conocido, tuvimos la firma de contratos precisamente en este mismo escenario. Máscara contra máscara, 18 de septiembre, 82 aniversario, la sombra frente Atlantis. Atlantis, bienvenido. ¿Cómo están? Muy, muy tranquilo y nervioso, concentrado para esa lucha de máscara contra la máscara. Fue un reto express. Yo, no, yo yo no me lo esperaba. Yo siempre los, las, las, los retos siempre se alargan años, mínimo este, dos a cuatro años. Entonces, de una semana a otra, en, en la primera lucha que me enfrento a los ingobernables, que son insoportables, ya llevaban su estrategia, ¿no? ya llevaban o sea, su, su punto clave de, de atacar a Atlantis. Ellas ¿no? ya, ya, ya tenían planeado todo eso, yo no me lo esperaba, me rompieron dos veces la máscara, o sea. No me pude defender, eran tres para uno, pero pues yo creo que este, yo, pues ya pues con la adrenalina y alterado, agarras el micrófono, no sé ni lo que dices ni lo que piensas. Yo, lo, ¿sabes que lo, lo, lo primero que hice fue retarlo máscara contra máscara. Yo pensé, yo pensé que no iba a aceptar, pero creo que tiene pantalones, y lo reconozco a la sombra que tenga pantalones para, para aceptar una lucha máscara contra máscara, y yo sé que, que el consejo no, no aventó al. al al bote la basura, a los comentarios, las hablas por el micrófono y ya firmamos el contrato hoy, hoy por la mañana. Se firmó el contrato, un mano a mano, Atlantes, este, la sombra el día, el día 18 de septiembre. Es un mes mágico, patrio y pues no sé, ya este, pues, algo temeroso, nervioso, porque es un joven que, es, que, se va, que va para arriba, es un joven que está muy fuerte, está en su momento, pero pues o sea, tú sabes que más sabe. El, el diablo por, por viejo que por el diablo. Entonces, este, él tiene ventaja, a su rapidez, a su juventud y yo la experiencia, ¿no? Vamos a recordar, señoras y señores, aquí en CML, Informa, precisamente lo que pasó hace unas horas aquí, con esa firma de contratos. Tú no lo has visto, lo viviste. Yo estaba también como testigo cuando plasmaste tu firma en ese contrato, lo hizo también la sombra. En unos momentos más vamos a ver precisamente lo que sucedió. Ahí está el contrato, por parte. Piénsala bien. Yo sé lo que estoy haciendo, tengo los pies bien puestos en la tierra y yo pienso que las palabras se las lleva el viento y nos vemos pues, en el aniversario número 82 arriba del ring, en el templo de la lucha libre de México y del mundo entero. Ahí está la firma de las sombras, señoras y señores. Yo creo que es puro trámite también plasmar ya tu firma Atlantis, ya acostumbrado y piénsala. a este tipo de desafíos. Piénsala. Por eso firma pues. Ahora sí ya te chingaste. Ahí está la firma, señoras y señores, por parte de Atlantis, por parte de la Sombra. Bien, eso fue lo que se vivió aquí en la mañana, al mediodía, en este escenario donde se han plasmado, donde se han cerrado contratos muy, pero muy importantes. Si mal no recuerdo, Atlantis, cuando sucedió la confrontación con el último guerrero, tú habías dicho, me confiaste en alguna ocasión, de que tú ya no ibas a exponer la máscara. No, yo ya, este, ya, bueno, ya la última máscara que pensaba exponer era con el último guerrero, pero no sé, la sombra, pues, o sea, te calenta la sangre en ese momento, pues no sé, ya no, como te digo, no, no lo piensas, ¿no? Y, y vociferas, y agarré el micrófono de máscara contra máscara, y aceptó, y ya se firmó, y adelante, y ya no hay. Vuelta no, de otra, no hay vuelta ya no hay atrás, atrás. Ya estamos, este Ya no estamos, ya están este días que están contables, horas, minutos y segundos, ya faltan 29 días, ¿no? Entonces hay que prepararnos bastante bien, a que Atlanta se va a preparar, no cantidad, calidad, para este tipo de encuentros. Porque cada rival, Atlantis ha ganado ocho máscaras, las más importantes en su momento aquí en la Arena México, y todos los rivales han sido de un estilo diferente. Cuando vas a jugar a la máscara, te juegas la vida, te juegas la mitad de tu vida, te juegas la mejor lucha de tu vida como luchador profesional. Entonces, este. Son luchas muy complicadas, muy difíciles, muy duras, y cada, quien, y, y, y cada rival va bajo la mentalidad de ganar. Como un Atlantis lleva la mentalidad de ganar, y el rival, la Sombra, también lleva esa mentalidad. Y pues no sé, una milésima de segundo, ¿me va a ganar o la voy a ganar? Y yo pienso que la Sombra quiere vengar la sangre este, eh, lagunera, ¿no? Ya le he ganado a Mano Negra, al hijo de Gran Marcos Jr., al último guerrero, entonces yo pienso que él está con todo, ¿no? Yo, Pienso que todo el grupo lagunero lo va a apoyar y le va a dar consejos, pero yo solo me avalo gracias a las grandes sabidurías y consejos del Diablo de Velasco. Además, situación muy importante, recordamos hace dos años, en el 80 aniversario, estuvo haciendo equipo con el último guerrero una confrontación con final suicida, la pareja que, gana, que ganara esa lucha, se iba directamente a la lucha de máscaras contra máscaras, ahí se llevaron el triunfo la sombra y volador, con el final ya de todo el mundo conocido, volador sin máscara, el año anterior ya eh, la continuidad de ese 80 aniversario, 81 aniversario, máscara contra máscara, Atlantis frente al último guerrero, y ahora los dos vencedores de los aniversarios están frente a frente, es un hecho inédito. Fíjate qué ironías de la vida y qué situaciones de la lucha pues, del destino. Entonces que no lo tiene este pensado con el destino. Empezó la las sombra se quedó el triunfador el aniversario 80, Atlantis 81, fíjate y ahorita se vino pues, un reto exprés, ¿no? La, los dos triunfadores, pues a ver, vamos a ver cuál de las la tercera es la vencida, ¿no? Atlantis, tú lo tocaste hace unos momentos. Tú eres el destapador más grande que hay en el. Consejo Mundial de Lucha Libre, en la empresa mexicana de Lucha Libre, grandes capuchas. Yo pienso que no hay otro luchador a nivel nacional, en ninguna empresa, que tenga las máscaras más famosas que ha ganado Atlantis. En la Arena ¿no? México. Y en la por Arena supuesto. México, sí. Pero la sombra, como que también venía por ese camino sensacional, bueno, viene por ese camino sensacional porque el olímpico, el felino, volador junior, máscaras que también son importantes. Sí, pero el, 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 la sombra no, no pierde nada en enfrentar a Atlantis, ¿no? Y Atlantis sí pierde bastante. Tiene una carrera de 32 años bien estructurada, bien disciplinada. O sea, un espejo para todos los niños, es buen papá, buen ser humano, buen deportista y un triunfador. Pero pues no sé, de aquí al día 18 de septiembre cambiarán la, la situación de Atlantis. Tú sí, lo dijiste, buen papá. ¿Qué dicen tus hijos? Eh? Ah, pues yo pues, no he No, no he llegado a casa, no todavía, a casa todavía desde que firmé los contratos, pero me hablaron, papá, estás loco, papá. Tú dijiste, tú nos... Prend... Nos prometiste es que ya ibas a apostar la máscara. Pues no, hijo, pero ya salió un conejo por ahí y pues ya estoy como las serpientes esperando y a que se descuide la presa, ¿no? Y yo soy un hombre de muy pocas palabras, no me gusta y menos me voy a dejar a humillar y a hablar de. De un sombra, ¿no? Es que se metió con lo más preciado, tu capucha, la humillación. Fueron muchas situaciones, no solamente de la sombra, sino también en equipo. Sí, la sí, sombra iba directamente ya sí, contigo. Sí, pero traía un equipo ya muy, muy, muy marcado y iban sobre mí. Ya iban sobre Atlantis y me dio una tunda que, pues, que dura como tres días poniéndome agua con sal y todo eso. Y pensando, bueno, yo ese día, el viernes pasado, no, no pude dormir, ¿no? De la tranquilidad que me dieron, ¿no? Entonces, pero pues, bueno, bueno ya, ya se firmó el contrato. me pongo nervioso porque ya se viene su entrenamiento. Ya faltan 29 días. Estamos muy. Ya está a la vuelta de la, de la, a la, vuelta de la casa. Está bastante muy rápido, pero pues ni modo, ya está, ya está firmado el contrato. Ya el contrato ya está firmado. Y como dice mi paisano, Vicente Ferrara, no me sé rajar. Tú solamente, Atlantis, faltas al gimnasio de la Arena México cuando estás. Fuera precisamente trabajando, cuando andas en provincia, cuando andas en el extranjero. ¿Cómo va a ser esa preparación yo, en este menos de un mes para esa preparación? Sí, bueno, yo siempre tengo una disciplina de que voy de sábado a domingo a los gimnasios y si no estoy aquí en México y ando en gira en el extranjero o en la, o en la provincia de, de México, me voy a los hoteles en los hoteles o, en los, o a los vestidores antes de subir a luchar. Pero no voy a, este, ya Atlant se conoce bastante bien ese tipo de luchas. Es el hecho, ese tipo de compromisos tan importantes para Atlantis no va a entrenar ca cantidad, va a entrar calidad. Y una lucha más rápida, o sea que con otros luchadores, porque el, porque el Asombro es un luchador rápido, joven, ágil, entonces tengo que estarlo cazando y cansarlo. Tan solo para este próximo lunes en la Arena Puebla lucha superestelar por el campeonato nacional Semicompleto, Atlantis buscando el cinturón ante Mephisto. Sí, fíjate, o sea, ando reté al Mephisto, entonces tengo bastantes compromisos, al bastante que estoy entrenando, no he descansado bien, entonces con ese compromiso menos va a descansar, ¿no? Miguel, ¿qué más tenemos tú que estás bien descansadito? Impresionante la cantidad de mensajes que están llegando para Atlantis, y bueno, le preguntan si se arrepiente de haber lanzado el reto. Jamás en la vida, jamás en la vida. Yo lo que dice Atlantes, jamás se, se arrepiente ni, ni se retrocede nada. Eso ya está hecho y no me, no me voy a dejar que, que me humille la sombra. ¿Miguel? También le preguntan, ¿qué piensa de que la gente lo tiene como favorito para perder? Uy, uy, uy ¿y eso dice la gente? Sí. Ok, qué bueno, tú sabes que toda la gente que venga a la lucha libre, pues que apoya a su luchador favorito, ¿no? Lo mismo pasaba, que eras como un fuerte candidato a perder con Villano III, con Mano Negra, con el talismán, con el, el mismo Kung Fu. Sí, sí, sí. Claro, pero tú sabes que siempre creo que tengo un, un apoyo muy importante que es a todos los niños que vienen a las arenas. Me vende esa vibra maravillosa y salgo triunfante. Miguel, la última pregunta Atlantis, ¿le gustaría un triangular con la sombra y su histórico rival, doctor Wagner, ahora que está de regreso? Ah, bueno, doctor Wagner, después pues, que, que haga fila, ahorita estamos en la sombra de Atlantis mano a mano, no me gusta involucrar más gente porque ni a mí ni al público le gusta que, que las engañemos y que le metamos más público, yo, yo, es, yo firmé el contrato mano a mano directamente con la sombra, el doctor Wagner, ahí le tengo cuentas pendientes, doctor Wagner es un gran hablador, cinco años me estuvo posiferando, es un hocicón que juega la máscara y se fue a otras empresas, porque bueno, doctor Wagner, ya vienes, ya vienes donde está tu papá, tú sabes a quién me encuentras en la Arena México, doctor Wagner. Tú sigues, tú eres la próxima víctima. Miguel, una más. Ahora sí, la última. ¿Qué máscara tiene más valor? ¿La de Último Guerrero o la de la Sombra? Todas las máscaras muy importantes. Bueno, la Sombra todavía no la ha ganado, ¿no? Pero las ocho máscaras que ha ganado, todas son... Muy importantes en mi carrera porque todas las máscaras son mucho, muy famosas en su momento, luchadores bastante superestrellas en su momento. Y la sombra todavía no todavía no la tengo en mi, en mi, en mi vitrina, pero a lo mejor me quedo con las garras, ¿no? Pero le voy a echar las máximas ganas a saber si salgo con, con esta mano y la, y la máscara de la sombra en la mano. Y si no, pues ni modo, ya voy a llorar toda mi vida porque mi máscara es la mitad de mi vida. ¿Llorarías? claro, pues por supuesto, pero no delante de la gente, porque la gente se medita respeto. Yo jamás, y si pierdo la máscara, no voy a llorar a del Lloraré en mi casa porque ¿cómo vas a llorar si estás apostando tu máscara? Y a mí me da vergüenza y respeto, falta de respeto llorar delante del público. Yo lloraría, pero en mi casa, a solas. Atlantis, recordamos esa la más reciente confrontación, 81 aniversario frente al último guerrero. Llevabas una dieta especial, no solamente era no era suficiente estar aquí en el gimnasio de la Arena México, también en un gimnasio particular, empleándote de principio a fin va a ser un una coach, preparación un igual. especial, BJ, voy a, ya ya le hablé a la persona que me ayuda a entrenar, este compañeros que me ayuden a entrenar, este pues en el rin, ya ves o sea cosas de, de agilidad en el rin y ya, ya lo ve como, como entrenador personal de, para levantar pesas y la dieta y bueno me quedan muy poquitos días pero le gusta las máximas ganas. ¿Cuál sería la táctica Atlantis? Impedir que la sombra llegara a las cuerdas, llegara a los esquineros, para que no le metiera velocidad, que no surcara el espacio, meterlo al centro del ring para el llaveo contra el llaveo? No sé, no sé, no sé, no sé. No te puedo decir una estrategia ni, ni un plan de lucha una lucha de máscara contra máscara. Es un lucha muy joven, muy rápido y muy fuerte. No sé cuál sea la estrategia de, de, de Atlantis. Yo pienso, no sé. Ya están de ese día, no está como las serpientes cazando a la presa nada más. Atlantis, te deseamos la mejor de las suertes, eh, aún no lo podemos concebir, no lo podemos eh, creer, toda la adrenalina que se vivió aquí en esa firma de contratos y lo que viene. Seguramente vienen independientemente de tu preparación física, tu preparación mental. Un sinnúmero de entrevistas, como sucedió con el último guerrero, muchos compromisos con los medios, estar dando declaraciones, eh, que los compañeros reporteros te estén buscando también. Vienen unos días, pero determinantes no, y, en tu carrera. Y, y me tengo que cuidar, ¿no? Porque la tercera de los, de los ingobernables me puede lastimar, me pueden o sea, llegar lastimado por este tipo de luchas tan importantes, y entonces ya llevo puntos en contra, ¿no? Con el último carrero me estuve preparando y cuidando bastante llegar no lastimado, y llegué como yo quise, o sea, al 100%, y así quiero llegar con la sombra, ¿no? pero me estoy cuidando las espaldas este viernes que me toca en revancha, me, me tengo que cuidar de la máscara y de, y de, y de Rush. Y pues la sombra ya me encargaré, ya, no ya, no, ya no le voy a quitar los ojos de encima, pero la máscara de Rush puede, me puede lastimar y a lo mejor no me recupero en, en 20 días. Y, pues, y si subo lastimado, lastimado pues, este día de máscaras, sí se va a complicar. Atlantis, tú vas a estar muy alerta de que no aparezca Rush, que no aparezca la máscara, pero ¿no sería también bueno que alguien te apoyara y te cuidara las espaldas? ¿En dónde? En, eh, cuando estés luchando en, en la Arena México, que no ¿En aparezcan. ¿La lucha más que ¿no? no, 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 en el transcurso de esta confrontación, no, de que no, no, no se no. pasen de listos contigo. Antes se sabe cuidar, pero yo voy, ya voy a subir con mis reflejos 100% activados y ya cuidándome bastante las espaldas, ¿no? Bueno, señoras y señores, de pronóstico reservado esta confrontación, 82 aniversario, 18 de septiembre en el RIN Sagrado de la Arena México, vaya festejo por parte de la empresa mexicana de Lucha Libre hoy, Consejo Mundial. Miguel, ¿tú a quién le vas? Pues es muy difícil el pronóstico. Lo que sí es que hay que aclarar que es el 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otras empresas que festejen los años que tengan, el, el aniversario es del Consejo Mundial. Y bueno, antes hay que dar un, eh, un aviso de nuestra eh, invitada Ana Karina. Nos pide a todos sus fans que mandemos fotos que tengan con ella a fotosanacarina.com.mx para eh, pues más adelante eh, surtir sus redes sociales. ¿Y ya tenemos resultado de la trivia? Todavía tenemos, todavía tenemos boletos. Deben responder las siguientes tres preguntas. La primera es, ¿cuál fue la primera máscara ganada por Atlantis? Yo les digo. ¿Te acuerdas? <laughs> por supuesto que nah, sí. Por supuesto. <laughs> fue un talismán en tu carrera, ¿no? Sí. Luego. <laughs> la segunda, ¿con quién fue la sombra campeón nacional de tríos? ¿La contestamos o…? Hacemos rabiar a. O sea, Miguel. dale una, una, no, una déjalo, esta. déjalo a ver. A ver, Miguel y luego. Y por último, ¿cuáles fueron los ocho participantes de la primera edición de En busca de un ídolo? Hace poquito estuvo aquí Tritón con nosotros. Sí. Estuvo Titán también. Fue Atlantis es uno de los. Sí, schools, tú estuviste, fue, sí, fuiste claro. parte importante. Seguimos con los otros seis o ya ahí le paramos. O sea, estaba también creo que. El diamante, el. Dragon Guerrero estaba en, en Sí, sí, sí. Atlantis, sí, sí, varios por ahí. Bueno, recordamos a Puma. Okay. En fin, bien, señoras y señores, ahí está la trivia semanal por parte de Miguel, reduciendo para que sean invitados de lujo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Atlantis. La mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Yo nos... ahorita voy al gimnasio. Ahí, te lo directo, creo, ¿eh? te claro, lo creo, te lo creo. Yo soy testigo sí, cuando te veo ejercitándote supuesto, ahí, claro, de forma supuesto. privada. Y bueno, nos vemos también el lunes. Y no se la va a acabar la sombra, se los juro. Ahí está. Y también buscar ese campeonato semicompleto. Pero el lunes ¿no? con Mephisto en Puebla también. También, o sea, tengo bastantes compromisos y esas luchas de campeonato a mí me sirven como para agarrar condición, aire. Esas luchas de mano a mano son muy buenas, pero es una, me sirve como preparación. Ganar o perder, pero tú sabes que cuando se pierde, más se aprende. Pero no quiero perder la lucha de máscara contra máscara porque pues ahí voy a perder la mitad de mi vida, pero le voy a echar las máximas ganas. Pero como se gana, se pierde. Definitivamente, señoras y señores, independientemente de las funciones estelares del Consejo Mundial, este viernes en Arena México, sábado retro de Perú 77, el domingo también tenemos actividad aquí en la Arena México, el lunes nos vemos a través de cmll.com completamente en vivo desde la Arena Puebla. Soy Julio César Rivera, hasta la próxima y nos despedimos con los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre.